Eh, hace tres años, junto con EcoEmbES, pusimos en marcha un proyecto que es el Proyecto Libera. El objetivo de este proyecto es el de acabar con el problema de la basuraleza. Eh, la mejor forma, como bien estaban indicando antes el responsable de la DGT, es eh, la, mediante la concienciación. Por lo tanto, esta es una campaña que se enfoca a generar conciencia de cuáles son los problemas de abandonar esta basuraleza en la naturaleza, en este caso en las cunetas. ¿Por qué hablamos en este caso? ¿Por qué nos centramos en cuneta? Porque uno de los puntos negros después de tres años trabajando en este proyecto que, no, que hemos detectado son las cunetas. El compañero que empezó hablando ya ha indicado la cantidad de, de residuos que han encontrado en una carretera de Extremadura. Podéis extrapolar, imaginaos, la, el volumen y toneladas de, de basura que puede haber abandonadas en, nuestro, en nuestras carreteras nacionales, a nivel nacional. Eh, sí que falta bastantes datos científicos eh, en este sentido, no hay mucha bibliografía pero es evidente y a nadie le cuesta cada vez que coge una carretera ver la cantidad de basura que hay, que es un problema y es un problema grave. Creo que una de las mejores formas de generar conciencia es que cada uno de nosotros y nosotras eh, tomemos conciencia, valga la redundancia, que cada vez que tiramos un residuo en la naturaleza, no solo estamos ensuciando el campo, no solo estamos generando o manchando o enfeando el campo, lo que estamos haciendo es contaminando y en el caso de las carreteras, como ya han indicado, generando un problema de seguridad vial.